Buenos días, florecillas, ¿cómo estáis? Espero que por ahí estéis genial. Procreate, y os vengo a contar esto, tiene una nueva versión que ha sacado con un montón de herramientas nuevas, un montón de cositas mega fancies y mega elegantes que yo creo que merece la pena hacer un vídeo para enseñaros. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Yo creo que una de las primeras y principales novedades es que ahora mismo con Procreate se pueden hacer cosas en 3D, diseños en 3D, y aplicar estos diseños a objetos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Antes de nada, es más, nos vamos a venir aquí a acciones, ayuda, y vamos a ver qué es lo nuevo. Por ejemplo, todas estas cositas que podemos ver. Ahora mismo con Procreate vamos a poder aplicar diseños a modelados en 3D. Ya os digo que a mí en lo particular no me viene demasiado como bien, pero sí que es cierto que a lo mejor puede ser interesante a la hora de, a lo mejor yo que sé, si tienes opción de poder conseguir mockups en 3D de productos como pueden ser a lo mejor tazas o cosas así, que eso sí que puede ser a lo mejor un poquito más enfocado a lo que yo podría hacer. Para poder mover esta gotita, sí que vamos a utilizar un solo dedito para mover lo que sería la perspectiva. Podemos moverlo, mirarlo por abajo, por arriba, darle la vuelta. Dos deditos para poder ampliar y reducir y moverlo en el espacio en donde queramos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer ahora? Yo he elegido, por ejemplo, esta botita así porque me pareció interesante. Cuando vayamos a poder pintar, vamos a poder además hacer diseños en cada parte del patinete. Y eso es que si nos venimos aquí a capas, vamos a ver que vienen todas las capas como especificadas, separadas. Y luego dentro de cada capa vamos a poder poner nuestros diseños. Yo voy a abrir, por ejemplo, lo que sería la capa de zapato y en esta voy a elegir un pincel, el que tengo por aquí, por ejemplo, preseleccionado. Le pongo así más o menos un tamaño que a mí me parezca interesante y simplemente va a ser pintar y hacer los diseños que queramos. O sea, esto es como mega interesante, mega divertido. Vamos a ponerle, por ejemplo, otra capita para hacerle otro diseño. Voy a utilizar uno de los pinceles que yo suelo, vamos, que yo creé. Os dejo por aquí la tarjetita con el cómo se pueden hacer pinceles personalizados, súper interesante. Vamos a ponerle un tamaño así más grande. Oh, o sea, puede ser esto más genial. A lo mejor no. Ya os digo que eso, yo no sé las aplicaciones que le voy a dar, pero sí que es interesante el tener una previsualización muchas veces de las cosas que. Oh, o sea, pues que muy genial. Ya me diréis por ahí si lo probáis, porque de verdad que es como un poco adictivo y todo, ¿eh? Una vez que tengo diseñada esta botita, me voy a venir por el otro lado, porque aparte de pintar nosotras y nosotros mismos, también vamos a poder añadirle una imagen que tengamos, por ejemplo, predefinida. Yo, por ejemplo, le voy a añadir esta, entonces se va a abrir ahí de manera chiquitita y con dos deditos. Esto es igual, lo de los dedos es exactamente igual que antes. Entonces voy a poder aplicar mi diseño a poder ponerlo ahí, por ejemplo. Y después sí que además podemos darle aquí a la opción de avanzados cuando tenemos seleccionado la herramienta de selección. Y lo vamos además como poder cambiar la perspectiva y hacer a lo mejor que quede un poquito mejor, adaptándonos a toda la curvatura y a todas las características de volumen. Hay otra opción que también viene en esta nueva herramienta de 3D, es View in Air, que es como. Esta opción va a hacer que se abra la cámara del iPad y con ello, enfocando sobre una superficie plana, nos va a hacer una representación de cómo quedaría nuestro diseño en este objeto. Muy, muy genial. Otra novedad súper novedosa, que yo creo que es otra de las demandas grandes que ha tenido este programa, es el poder tener, al igual que en Photoshop y en otros programas, un como guardado de los pinceles más recientes. Y esto ahora, aquí en la herramienta de pinceles, tenemos estos pinceles más recientes. Hace pues que vayas al pincel que utilizaste y no tener que andar, pues eso, perdiendo como más tiempo buscando exactamente cómo lo estabas haciendo, con qué tamaño, con qué opacidad. Así que gracias, gracias por esta herramienta. Otra herramienta nueva que nos ha proporcionado Procreate es la de poder en los pinceles, si seguimos con pinceles, el poder pinear
Es decir, el no perder a lo mejor en esta lista de pinceles más recientes, no perder el que a lo mejor a ti te interesa porque utilices más o en ese momento estés utilizando más. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este pincel de aquí, como de estas como varitas, estas hojitas, y le pincho en pin, se me va a quedar siempre en la parte de arriba, y por muchos otros pinceles que yo esté constantemente utilizando, siempre este se va a permanecer arriba, ese, pero puede ser cualquiera, le vamos pinchando, veis, y le va saliendo esta estrellita aquí como favoritos, una cosa así. Y luego igual si le queremos quitar el pin porque ya no nos interesa, pues solo habría que darle al unpin y ya estaría. Otra de las cosas que en esta nueva herramienta que hay con los pinceles se puede hacer es el de encontrar, porque sí que hay veces que estamos utilizando pinceles, algunos muchas veces en la previsualización son muy parecidos y no sabes exactamente en qué grupo de pinceles era. Entonces simplemente es hacer el swipe a la izquierda y darle a find. Entonces, veis, directamente me va a venir al grupo de pinceles en el que este pincel en concreto está. Seguimos con pinceles, y es que hay ahora una nueva opción para poder editar estos pinceles. Sabemos que si tenemos, por ejemplo, este para hacer línea Bolide de estudio, pinchamos y aquí nos salen todas las opciones de poder modificar este pincel que tenemos. Entonces hay una nueva cosa para evitar cuando a lo mejor estamos pintando y por lo que sea, no tenemos el pulso ese día bien y nos hace este tipo de líneas así que se mueven muchísimo. Hay una nueva herramienta aquí que es estabilización. Entonces, en esta parte, según le sumamos, nos va a hacer que todas estas líneas no estén tan movidas. O sea, podemos en realidad poder mover, ¿veis cómo van cambiando todos estos valores para que nuestras líneas sean lo mejor posible? Que podamos tener un... ¡Uy! Una opción... ¡Oh, mira qué chulo! O sea, probar todo este tipo de cosas porque de verdad que vienen bastante bien. Yo siempre recomiendo, para poder mover estos valores, que hagáis que dupliquéis el pincel, le pongáis otro nombre para que sepáis que ese es el pincel modificado y él, a lo mejor el que teníais antes, os lo podáis mantener y que no cambie. Entonces, mira, moviendo todo este tipo de valores, estas líneas que a lo mejor antes tenían mucho más movimiento por el pulso de nuestra mano, ahora mismo sean mucho más suaves. Siguiendo con la estabilización, hemos visto la estabilización por cada pincel, pero si nos interesa que esta estabilización de nuestra línea sea en todos los pinceles, hay una nueva opción que es ver en las acciones, preferencias y después presión. Aquí nos va a enseñar la curva normal que solemos tener nosotros en cuanto a presión, y podemos incluso mover estos valores para poder hacer que esta presión esta estabilización, en vez de que sea eso, el cómo hacemos en la línea con nuestro propio pulso, que sea como mucho más suave y que podamos controlar muchísimo mejor el resultado y el cómo va a quedar nuestra línea. Una de las nuevas cosas que Procreate está implementando es el mejorar la accesibilidad para todo el mundo. Entonces hay una nueva opción en cuanto a los textos que podemos ver en la pantalla. Si nos venimos a acciones, ayuda, advanced settings, lo que vamos a poder hacer es venirnos a esta parte dándole para abajo de accesibilidad, donde hay un montón de opciones nuevas. Por ejemplo, el feedback sounds, si tenemos problemas de visión, nos va a hacer que todos los pequeños toques que hagamos, los movimientos, vayan a tener un pequeño sonido. Color description, que va a hacer que cuando pinchamos, por ejemplo, la herramienta de selección de color arriba nos va a especificar qué tipo de color estamos seleccionando. Si es, a lo mejor en este caso, pues un gris clarito, un gris más oscuro, el tipo de verdes, el tipo de morados. Eso está bastante bien. Si volvemos otra vez a la ayuda, antes en los ajustes avanzados, vamos a poder venirnos a la parte aquí de accesibilidad. Vamos a venirnos a esta herramienta que es la del tamaño del texto y marcar el tipo de letra más grande. Entonces le damos aquí
pinchamos aquí y esto va a hacer que nuestra letra en las... Vale, para que le haga falta. La letra en el dispositivo vaya a ser más grande o más pequeña. Esto se traduce, por ejemplo, si venimos a Procreate, igual nos va a hacer que todas estas letras, todos estos textos que tenemos en pantalla sean más accesibles si tenemos problemas de visión. Si lo queremos dejar como estaba, solo tenemos que volver a esta pantalla y deseleccionarlo. Vamos a pasar ahora a la parte de color, y es que ha habido cositas que también han cambiado. Cuando nos venimos aquí al símbolo de color y nos venimos a paletas, hay ahora mismo un nuevo botón que podemos utilizar, que son los de como tarjetas. Esto significa que todas las paletas que ya tenemos predefinidas las va a mantener igual, pero nos va a poner el nombre de cada color, que esto puede ser interesante a la hora de organizarnos, a la hora de hacer una distinción entre diferentes tonalidades. Incluso si le pinchamos a cada una, podemos escribir el texto que queramos. Vamos a ponerle, yo qué sé, verde, verdejo, por ejemplo, ¿por qué no? Luego, aparte, también vamos a poder mover pinchando y arrastrando de una manera mucho más fácil para poder organizar todas nuestras paletas de color en función, a lo mejor, pues de tonalidad, en función de opacidad, en función de saturación. Vamos a poder mover y organizar eso de una manera como mucho más sencilla, toda nuestra paleta, para que esté como mucho más organizado y armónico, o en función de la necesidad que cada uno tenga. Otra de las nuevas características que tiene este programa es que hay una cosa que es como bastante conocida, que es el desenfoque gaussiano, que está aquí en los ajustes. Nos venimos aquí a Gaussian Blur. He hecho esta nueva capa para enseñaros la nueva novedad dentro del desenfoque gaussiano, y es que antes solo se podía hacer este desenfoque en función de la capa. Sin embargo, ahora sí que es cierto que te permite, pinchando aquí arriba, que sea el desenfoque de la capa el que siempre hemos visto, moviendo estos valores para arriba o para abajo, bueno, para hacia un lado o hacia otro, podemos desenfocar más o menos. Y ahora sí que es cierto que te permite utilizar como el pincel que tenemos ya preseleccionado para poder hacer esta, a ver si lo veis ahí más grande, este desenfoque a lo mejor de una manera como mucho más localizada y tener un control mayor acerca de lo que queremos desenfocar. Por último, voy a hablaros de cómo se puede importar y exportar PDFs, que por fin con Procreate se puede. Esto es súper útil cuando, por ejemplo, estás trabajando, como es mi caso en este caso concreto, en Photoshop para hacer la estructura de todo el calendario que va a ser para 2021, pero sin embargo hay pequeñas cosas que necesito a lo mejor poner con los pinceles que yo tengo aquí en Procreate. Entonces, con la visibilidad de todas las capas en puesta, dándole al tick, nos vamos a venir a Canvas, o lo que sería lienzo, y hay una nueva opción que es asistencia de página. Esto nos va a hacer que, en este caso son grupos, pero si son capas por separado, también cada capa y cada grupo lo va a establecer aquí abajo como una página diferente. A cada nueva capa que le vaya sumando, nos va a hacer que aparezca una nueva página de este PDF. Así que ya os digo que para cosas que queremos sumar o que queremos modificar, está bastante, bastante genial. Entonces, en este caso, lo único que habría que hacer, por ejemplo, si yo ya tengo toda la estructura de mi PDF ya terminada, lo voy a exportar, y esto sería dándole aquí a las acciones, después a compartir, y tened en cuenta que no se comparta como imagen solo, se tiene que compartir como por capas. Así que le daríamos aquí a PDF, establecer la calidad que quisierais y le ponerle el nombre y enviarlo a donde quisierais, y ya estarías. Una vez estamos en la carpeta donde hemos enviado este archivo, pues ya solo lo podemos abrir, y aquí vemos cómo tiene todas sus capitas por separado y listas para lo que necesitemos. Para importar este archivo a Procreate igual sería bastante fácil. Lo único que tendríamos que hacer es venirnos a nuestro PDF generado, bueno, el PDF que necesitéis, y en este caso yo lo tengo predefinido como que se abra directamente en Procreate, pero si no, podemos siempre darle al simbolito de enviar, buscar el símbolo de Procreate, y efectivamente nos haría una importación súper fácil.
Y bueno, florecillas de los mares, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dejadme abajo en los comentarios qué herramienta os ha parecido más interesante o más útil, si vais a utilizar alguna, bueno, me lo dejáis abajo y así lo vamos comentando. También, por último, siempre me ayuda muchísimo si le das un super like a este vídeo y te invito a que te suscribas por ahí si todavía no lo has hecho. Así que bueno, espero que tengáis muy buena semana y nos vemos dentro de muy poquito. ¡Chao, chao!